Buenas tardes y bienvenidos a este acto que organiza la Fundación Ignacio Larramendi, conjuntamente con la Fundación MAFRE, y que además nosotros estamos muy contentos porque lo celebran en nuestra casa, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, y me han pedido que presida el acto. Así que muchísimas gracias a las dos fundaciones realmente por concederme este honor. Es un acto que realmente lo organizamos en unas situaciones pues, que todos conocen, ¿no? De cierta complejidad, y hemos intentado adaptarnos para que realmente se cumplan todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Por eso miraba yo hacia la parte de arriba ahora y les decía que, por favor, que las conservaran. Las hemos conservado antes de iniciar el acto, lo haremos durante el acto, y luego también les pido, por favor, que una vez terminado, pues también mantengan esos mínimos de seguridad. Yo creo que es un día grande, ¿no? Un día grande para la Fundación Ignacio Larramendi y para nosotros también, porque realmente debemos congratularnos de que se presente esta biblioteca virtual de las ayudas a la investigación Ignacio Larramendi. Yo creo que va a ser un acto extraordinariamente interesante, muy bonito, y que lo hacemos pues en esta que les digo es su casa, esta Real Academia Nacional de Medicina. Realmente pues les acoge encantados. Fíjense que es una academia que fue constituida en el año 1734, por lo tanto tenemos más de 250 años en el momento actual ya cumplidos. Y por otro lado, en el edificio en el que estamos, que en fin lo pueden apreciar, yo creo que es una joya realmente arquitectónica y que fue construido en 1914, y es un edificio, un palacete neoclásico que, si se fijan en la fachada, por ejemplo, pues rememora un poco incluso al Palacio Real, ¿no? En miniatura, ¿no? Por la forma y por la construcción y cómo se hizo en aquel momento. Fue en 1914. Eso determina que, de alguna manera, la Real Academia no tuvo una sede definitiva hasta ese momento. Todas las academias tenían una sede definitiva, menos la Real Academia. A cambio, pues que el edificio fue construido ex profeso y hecho realmente para que fuera Real Academia. Y eso sí que nada más que lo cumple la Real Academia de la Lengua y nosotros, ¿no? Por eso tenemos algunas instalaciones realmente impresionantes, ¿no? Como es este salón, que es una verdadera también joya y que tiene una acústica excepcional, ¿no? Así que bienvenidos pues, a esta Real Academia y a este edificio en el día de hoy. Para la Real Academia de Medicina constituye un motivo de satisfacción presentar esta nueva iniciativa de la Fundación MAFRE y de la Fundación Ignacio Larramendi a través de la Biblioteca Virtual de las Ayudas a la Investigación Ignacio de Larramendi. La Academia tiene una gran relación con la Fundación MAFRE y en concreto con su presidente, con don Antonio Huerta, y que además es medalla de honor de esta Academia y al que le queremos siempre agradecer pues toda la colaboración que realiza con nuestra institución y que apreciamos mucho y que además realmente nos da lugar a que podamos poner en marcha proyectos de una extraordinaria envergadura. La Academia está encantada, por otro lado, de ser una plataforma en el día de hoy de esta nueva biblioteca virtual que, con las más avanzadas tecnologías, van a difundir los trabajos premiados en las convocatorias anuales de la Fundación MAFRE, poniendo en contexto tanto la persona como la obra que lo ha merecido a lo largo del tiempo. Son nada menos que 300 investigadores los que han logrado ese precioso galardón. En esta biblioteca virtual constan todos los académicos, así como los accesos a grandes bases de datos bibliométricas, desde PubMed hasta DialNet y, cuando es posible, a la Biblioteca Nacional de España, al Fichero Virtual Internacional de Autores
o al mayor catálogo colectivo mundial, que es el WorldCat. Esta iniciativa fue concebida por Ignacio Hernando de la Remendi, que en los 35 años en los que tuvo la máxima responsabilidad ejecutiva de MAFRE, propició este premio a la investigación, que en los primeros años estaba circunscrito a investigadores americanos y que andando el tiempo se amplió también a investigadores españoles. La propia Fundación MAFRE honró al creador de esta iniciativa asociando su nombre a las nuevas convocatorias de estos premios. También para la Academia, para nosotros, es un honor, como dije al principio, que este salón de actos sirva para llevar a cabo el balance de estas actividades mantenidas durante 30 años a través de una biblioteca virtual. Y sin duda, no hay mejor fecha para hacerlo que en el año en el que se conmemora el centenario de don Ignacio Hernando de la Remendi. Muchas gracias a todos. A continuación, le cedo la palabra a don Antonio Huertas, presidente de la Fundación MAFRE, medalla de honor de la Real Academia Nacional de Medicina en el año 2018. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Española de Medicina, excelentísimos señores académicos, vicepresidentes de MAFRE, patronos de fundación, directivos, amigos y amigas y especialmente querida familia Larramendi. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia de Medicina y a su presidente el que nos hayan permitido y además acompañado en el día de hoy para celebrar tan importante acto para la familia Larramendi y para todos los que formamos parte de la familia MAFRE. Para mí, personalmente, constituye un honor poder participar en este acto enmarcado dentro de la celebración del centenario del nacimiento de don Ignacio, de Ignacio Hernando de Larramendi, quien, como ya ha dicho el presidente, dirigió MAFRE durante 35 años y que fue, sin duda alguna, el artífice de su desarrollo y del establecimiento de las bases de lo que hoy es la mayor aseguradora española en el mundo. Personalmente, comencé mi carrera profesional casi cuando él se retiraba y considero que ahora estoy cerrando un círculo y ahora os explicaré por qué, un círculo de agradecimiento con la celebración de este centenario. Y es que con este acto estamos poniendo en valor una de las muchas y grandes aportaciones sociales que don Ignacio nos dejó. En este caso, el gran impulso que dio a la investigación médica y a la promoción de actividades relacionadas con la medicina. Hoy, dentro de este centenario, presentamos, como ya sabéis, esta nueva biblioteca virtual de la Fundación Ignacio Larramendi. Y considero, además, personalmente muy estimable en este círculo que digo que estamos cerrando, que esta presentación se esté haciendo precisamente en este magno auditorio de la Real Academia de Medicina de España, el mismo lugar en el que esta honorabilísima Real Academia, institución que me honró en el año 2018 con su medalla de honor, precisamente no para reconocer mis esfuerzos en la medicina, que obviamente no tenía ninguno, sino para reconocer el esfuerzo que MAFRE y su fundación habían desarrollado durante los últimos 40 años en apoyo a la medicina y a la investigación médica. Reconocimiento que Fundación MAFRE y el que habla no hubiera recibido nunca si no hubiera sido por ese empeño personal en pro de la medicina que Larramendi tuvo desde los años 70. Eso sí, cuando la empresa comenzaba ya a estar algo saneada. No voy a detallar las innumerables iniciativas relacionadas con la medicina que MAFRE ha venido desarrollando en estos últimos 45 años. Ya tuve la oportunidad en el año 18, en este mismo lugar, de exponer muchas de ellas para explicar o justificar en mi discurso de aceptación de esa medalla de honor lo que significaba nuestra vinculación a la medicina. Pero sí, quizás debería referirme a la que yo considero
que fue la primera, salvo error u omisión, y que fue precisamente en el año 1976 con la organización del primer Simposio Internacional de Traumatología, dirigida por nuestro querido compañero, académico y amigo Pedro Guillén. Estos simposios, de los que se llegaron a organizar más de 40 ediciones, se convirtieron en uno de los grandes eventos de referencia científicos a nivel internacional en esta especialidad. Sin ninguna duda, el impulso que el propio don Ignacio dio para ello fue vital. Y sirvan estas palabras como reconocimiento a su persona, lo cual, como decía, pues me permiten en este mismo lugar pues cerrar este círculo con este sencillo homenaje. Continuando con ese espíritu larramendiano, Fundación MAFRE ha continuado durante estos 40 años y principalmente en estos últimos 25 desarrollando la ampliación de las relaciones continuas que hemos estado haciendo con la propia Real Academia Nacional de Medicina. Como ejemplo, sin duda importante y en los inicios, la colaboración en la publicación de los anales de esta academia que dan noticia de sus actividades. El vínculo con las ciencias médicas y con la investigación parten de la Fundación MAFRE Medicina, que se creó en el año 1989 y que permitió a partir de ahí canalizar y ordenar prácticamente las iniciativas relacionadas con esta ciencia, con la medicina. Y que, entre otras iniciativas, pues una de las más pioneras fue precisamente pues el inicio, en el año 90, un año después de la creación de la Fundación, estas becas de ayudas a la investigación. Desde entonces y de manera ininterrumpida, todos los años se han venido convocando y efectivamente ya desde hace muchos años con el nombre de Ayudas a la Investigación Ignacio Larramendi. Además, desde el primer momento tuvieron una fuerte vocación iberoamericana y muchos de los premiados, de los becados, han sido personas del otro lado del Atlántico, aunque también ha habido personas, investigadores del continente europeo, de otros países, Francia, Alemania, incluso de los Estados Unidos. Pero estamos en tiempos de pandemia y quizás, sin duda alguna, en estos días todavía adquiere mayor razón el hablar de ciencia y el hablar de medicina, porque coincidiréis conmigo en que posiblemente este haya sido o esté siendo el mayor reto al que la ciencia y la medicina se haya visto enfrentado en los últimos 100 años y que además nos ha demostrado que necesitamos médicos, personal sanitario en general, bien formado y con cualificaciones suficientes. Por ello, para Fundación MAFRE, trabajar y colaborar en ese empeño nos enorgullece y estamos satisfechos de poder dedicar parte importante de nuestros recursos a dotar estas ayudas que apoyen la investigación y el conocimiento médico. Como hemos visto, estamos viendo, la ciencia médica ha vuelto otra vez a salvar a la humanidad. Lo estamos viendo y seguramente en muy poco tiempo estaremos olvidándonos de esta pesadilla. Por eso, insisto, nos sentimos orgullosos de estos 40 años de apoyo y seguiremos haciéndolo de manera continuada. Como un paso más en este apoyo, en Fundación MAFRE estamos además de enhorabuena pues poder haber podido participar con la Fundación Ignacio Larramendi en el desarrollo de esta biblioteca virtual que presentamos hoy, que se suma a las muchas que ya desde el año 2010 hemos puesto, ha venido la Fundación Ignacio Larramendi poniendo a disposición abierta para todos los interesados en la web para su uso y conocimiento. Sin duda ha sido una gran idea, ¿no? Ha sido una gran idea haber reunido pues esas bibliotecas virtuales, pero en este caso se cierra todavía más otro círculo, que es ese, ¿no? Poner esos 300 becados, toda su investigación, así como sus propios proyectos, y por medio de técnicas de reconciliación semántica, permitir navegar en las bases de datos internacionales y españolas donde se recoge toda esa producción científica. Carmen Hernando Larramendi, vicepresidenta de la Fundación Ignacio Larramendi, que firma además la introducción de esta biblioteca, que ha sido parte imprescindible para el desarrollo de la misma, nos dará ahora más detalles. Estas becas, además, no son pasado, estas becas son presente y son futuro, porque van a continuar en el tiempo. En la última convocatoria, año 20, que ascendió a 240.000 euros, han sido muy valoradas y, además, hemos apreciado los trabajos relacionados con el COVID, no tocaba otra cosa. Y es impresionante que se hayan recibido más de 450 solicitudes, lo cual da
idea de lo importante que es la salud, la importante preocupación que tenemos todos y la gran cantidad de talento que hay disponible para poder ayudarles y obtener ventajas en el tiempo para resolver gran parte de las situaciones médicas y sobre todo las nuevas que conocemos que está sufriendo la humanidad. Hay proyectos de todo el mundo, pero han sido en este caso galardonados 6 españoles y uno de Brasil, los cuales ya van a formar parte de esta propia biblioteca virtual. Nada más por mi parte, agradecer fundamentalmente a la familia Larramendi y a la Fundación Ignacio Larramendi pues, su compromiso y su esfuerzo por hacer que lo que su padre comenzó hace muchísimos años, hace ya más de 40 años, pues podamos todos seguir empujándolo día a día. Muchísimas gracias y buenas tardes. A continuación, tiene la palabra doña Carmen Hernando de Larramendi, vicepresidente de la Fundación Ignacio Larramendi, médico vocal del jurado evaluador de las ayudas a la investigación. Bueno, en primer lugar, como no, quería agradecer a la Real Academia de Medicina el que nos haya acogido en este sitio tan emblemático en figura de su presidente. Por otra parte, quería también agradecer que el presidente de MAFRE haya querido compartir este acto que estamos realizando en la Fundación Larramendi con nosotros. Yo, mi planteamiento, mi presentación va a ser un poco distinta porque creo que no solamente que estamos hablando de mi padre y entonces creo que hay que contar un poco más todo el entorno familiar y los motivos. Uno de los motivos importantes que a mi padre le llevaron, no digo el único, a potenciar el mundo de las ayudas de investigación en el mundo de la medicina. Ay, qué pasó. Su hermano Manolo, Manuel, que era un año más pequeño que él, terminó la carrera de medicina en el Madrid, en la Facultad de Medicina, en el año 1945, y entonces fue una persona que siempre tenía inquietudes investigadoras. Total. Que estuvo en Suiza del 47 al 48, del 49 al 53 estuvo en la Facultad de Medicina dando clase, en el 52 estuvo en el Instituto en Santiago Ramón y Cajal del CSIC. Estaba investigador de los electroencefalogramas, que era un ámbito al que siempre le gustó. En el año 1953, la vida de los investigadores en esas épocas eran muy duras, hoy también, pero en aquellos momentos más. Entonces, en el año 53, una de las cosas que me hizo gracia es que se casó. Y los testigos de su boda fueron el profesor Jiménez Díaz, Vallejo Nájera y Obrador. Entonces, a continuación, dadas las inquietudes que tenía investigadoras y las becas que iba consiguiendo, estuvo en el 53 en el Rockefeller Institute de Montreal, en el 55 en Nueva York y en el 58 ya se asentó en la Universidad de Illinois como neuroanatomo y neurofisiólogo en el Departamento de Medicina. En aquel momento, ya como todo el mundo sabe, en Estados Unidos no existen las cátedras, sino es la figura que el profesor esté asociado, el cargo este, son cargos que no son vitalicios, sino cada un periodo determinado de tiempo se tienen que revalidar con proyectos de investigación, con labores docentes y demás. Cosa que es verdad que está bien, si se hace bien, porque se evita, yo que he sido funcionaria toda mi vida, pues el que haya otros problemas. Entonces, en el año 77, mi padre, que siempre gustó mantener vínculos con su hermano a pesar de las distancias, pues bueno, esta era una compañera mía, Blanca Lovera, por la cual yo le debo, aparte de ser bióloga, ser farmacéutica, porque fue la que me indujo a que estudiáramos biológicas y farmacia del tiempo. Su marido estaba investigando allí, pues esta foto es mi tío, su mujer, mi amiga y mi padre. Y en esta también igual, en el año 77. Entonces, mi tío jamás volvió a España, porque las circunstancias eran muy complicadas y la tarea del profesor de la Universidad de Chicago no podía realizarlas. En España no encontraba el hueco adecuado, entonces se murió en el año julio de 2011. Esta foto para mí es muy emblemática porque fui a despedirme de él. Él sabía que se moría, yo sabía que se moría. Y entonces, bueno, en su casa allí. Y entonces una cosa que es curiosa es que en Estados Unidos las esquelas no son esquelas, si son obituarios. Entonces, aquí tengo el de la izquierda, el de mi tío, y el de la derecha, el de su mujer, Paloma Larramendi, Luis Larramendi y Paloma Larramendi. Entonces, estos son sus hijos,
uno de sus hijos, mi prima Paloma, prima hermana, y luego tiene cuatro nietos que ya son completamente americanos, porque una cosa es que los americanos pierden los apellidos, por lo tanto, salvo que uno sea muy fundamentalista, pues ya realmente yo siempre me he metido un poco en broma que las mujeres en España mantenemos nuestra identidad, no estamos pendientes de con quién nos casamos. Entonces, bueno, pues ella se llama Paloma Jauri, y los nietos, ya los hijos Hayden y Liam, ya los nietos, ni me acuerdo, los bisnietos ya no me recuerdo. Esta historia yo creo que refleja la dureza de lo que supone la labor investigadora hace 60 años y en la actualidad, porque es una pena el haber perdido. Seguimos manteniendo vínculos, pero él nunca pudo volver a España. Vino periódicamente a hacer alguna visita familiar, pero nunca volvió. Entonces, por otra parte, otra cosa distinta de lo que habitualmente se cuenta, yo quería hablar, ahora que estamos con el tema de las mujeres y demás, pues el tema de la familia de mi madre, que ya estamos hablando mucho de mi padre y en muchos eventos, pues para cantar un margen distinto. Mi abuela, en mujeres funcionarias del Estado, es mi abuela Dolores Gutiérrez Gorostiza, ingresó en 1925 por oposición, fue la primera oposición que admitieron el Ministerio de Hacienda mujeres. Mi madre, en 1950, también ingresó por oposición en el Instituto Geográfico y Catastral, y yo que soy más modesta, pero bueno, también ingresé por oposición en el Instituto Nacional de Previsión en el 79. Entonces, son historias que yo creo que hay que recordar, porque siempre ha habido un pasado, ni somos todos, las cosas son más complicadas de lo que parece. Pues mi abuela se quedó viuda, su padre era general de Estado Mayor, y entonces en aquella época, en esos puestos, les ponían un estanco a las hijas de los militares. Pero bueno, pues las influencias que tenía de una tía mía importante, decidió opositar al Ministerio de Hacienda. Mi madre recordaba que cuando ella nació, que se quedó sin padre cuando tenía 3 meses, que la recordaba recitando un temario para aprobar la posición. Entonces, yo siempre, entonces se jubiló a los 70 años. Entonces, esos son los papeles. A mí me ha gustado siempre, una cosa es contar una historia y otra cosa es tener el documento gráfico que avala lo que uno dice, porque muchas veces las historias se quedan un poco más en la historia. Entonces, bueno, esta es mi madre, que empezó a trabajar por las circunstancias de la posguerra, que fueron muy complicadas para toda la sociedad española, que siempre es un horror las guerras civiles. Entonces, ella empezó a trabajar cuando tenía 16 años. Y entonces, hasta que primero estuvo trabajando y hasta que no aprobó la oposición al el cuerpo administrativo calculador del Instituto Geográfico y Catastral, pues no se casó. Se aprobó la oposición en marzo y se casaron en octubre. Entonces es curioso también ver una cosa que tampoco es tan conocida, cuando ella solicitó, cuando iban a hacer yo, solicitó una licencia por maternidad. Y entonces era una cosa como una cosa excepcional, porque hoy día se da por sentado. En la licencia por embarazo, María Lourdes Martínez Gutiérrez, al entrar el octavo mes de embarazo, justifica que esta presidencia ha tenido a bien conceder todo el sueldo por todo el tiempo y que tarde en dar a luz y por un plazo de 40 días después del alumbramiento. Lo digo, pues son cosas curiosas que no son habitualmente conocidas. Bueno, yo soy la mayor de 9 hermanos y aquí estamos todos. Luego, lógicamente, mi madre pidió la excedencia. Es evidente. Esta es mi madre en el Hospital Severo Ochoa, que se operó, que, bueno, pues estaba yo más joven y más guapa, lógicamente. Y entonces, esta es cuando mi padre, en el 2001, le hicieron una entrevista, él no sabía que se iba a morir. Entonces, una entrevista en La Razón, la amiga de mi sobrina Coro, una entrevista, entonces una entrevista que le he puesto muchísimas veces. Y lo más bonito que dice de mi madre es, dice que para mí, para las empresas de Mapfre, Lourdes ha sido un don de Dios. O sea que se conocieron a los 16 años y hasta el último momento mi padre lo valoró. Entonces hemos seguido, una vez que falleció mi padre, pues ella ha sido la presidenta hasta que su fallecimiento. Aquí estamos en el Instituto Cervantes presentando la biblioteca virtuales, no sé cuántos, y luego hicimos un convenio con la Asociación Española de Fundaciones que le hicieron una entrevista porque era la presidenta de una fundación más longeva. Entonces, ella remarcó una cosa que siempre nos educaron y en el fondo de nuestro ser. Lo importante está en el ser y en el esfuerzo personal, no en el tener. Entonces, esta es una foto que es el 20 de enero del 2015, que presentábamos la Biblioteca Virtual de la Ciencia y de las Técnicas de la empresa americana, que para mí significa mucho, porque estaba ingresada en el Hospital del Rosario. Entonces, pidió el alta voluntaria,
acompañándolo yo, evidentemente, para poder asistir por unas horas, para poder asistir al evento. Entonces, a los 5 días falleció. Y me acuerdo cuando estaba fatal, pero se empeñó en ir, decía, esto lo hago por vosotros. En esta vida, hasta el final, hay que cumplir con su obligación que uno se ha marcado. Cosa que es una cosa también muy ejemplar, porque a los 5 días, desgraciadamente, falleció. Bueno, entonces ahora ya empiezo, no es que yo me quiera hablar de mí, pero en el fondo algo tengo que decir, porque si no muchas veces el problema, yo siempre que he hablado en nombre de la Fundación MAFRE cuando, y en Fundación Larramendi, pues he contado que yo no tengo ningún mérito de ser la hija del fundador, porque yo no hice nada. Las circunstancias de la vida me llevaron a estar ahí, pero realmente no era un valor, una cosa que yo me haya ganado, sino que la vida me ha llevado, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre fui muy estudiosa. Mi amiga Blanca Lovera, en biológicas, me dijo que tenía una tía que estudiaba farmacia, que por favor no hiciéramos por la mañana biológicas y por la tarde farmacia, y aquí estaba yo dispuesta a seguirla, y hicimos en 2 años las carreras. Y entonces, bueno, entonces empecé la residencia en el Hospital Central de la Cruz Roja en el año 76. Estuve 3 años allí, y entonces cuando estaba en el hospital de la Cruz Roja me di cuenta de una cosa, que yo era farmacéutico y no médico. Y entonces había cosas que yo no sabía, si no las sabía porque no tenía que saberlas o porque no las sabía. Entonces, esa escuela prusiana que me habían inculcado, decidí que se solucionaba estudiando medicina. Entonces, pues empecé a estudiar medicina cuando realmente era ya un periodo, estaba en tercero de medicina cuando ya aprobé la oposición del hospital de la alcaldesa. Pero bueno, nunca lo pensé y lo conseguí. Estas cosas. Entonces, en el periodo del 79 al 86, pues fue una época muy bonita porque, en el fondo, terminé la carrera de medicina. El día que aprobé la oposición, mi hija, fuimos al examen en el Hospital de La Paz, en aquellas épocas que se hacía allí, y cuando volví al hospital, que estaba hecho la residencia, es una cosa que siempre cuento, pues mi hija Vega, que era mi hija mayor, vino con un pan debajo del brazo. Es decir, cuando di que yo sabía que podía estar embarazada, pero decidí que ya quería aprobar la oposición. Entonces volví al hospital, habíamos aprobado la oposición y a continuación me hice un test de embarazo con profesora analista y estaba embarazada. Entonces fue un periodo realmente muy duro, pero realmente gratificante y maravilloso. Entonces, bueno, ya por fin, ya me fui al hospital y se abrieron los hospitales. Era la época, el año 86, que vino los hospitales nuevos que se hicieron a raíz del cambio político. Entonces, vaya, pedí el traslado porque ya era muy complicado. Entonces, en el año 2000, yo que soy muy pesada, nunca me ha gustado que me, salvo ser hija de mi padre, que solo eso, pues lo demás me gustaba ganármelo por oposición. Entonces, estoy orgullosa que para el proyecto técnico de gestión que presenté en este año, en el año 2000, mi padre me estuvo ayudando y pudo ver como ayudando a presentar el proyecto técnico de gestión, porque era una plaza de jefe, y entonces pudo ver que yo ganaba la plaza de jefe de servicio. Al momento no. Entonces, cuando en el año 1988 estuve en Estados Unidos con mi tío y entonces me acompañó a ver muchos laboratorios, porque en esta vida se aprende viendo a las demás, porque si nada más que te miras a ti mismo, lógicamente no aprendes nada. Entonces, una cosa que me llamó mucho la atención es que en Estados Unidos, en todos los laboratorios había un manual de normas, de tiempo de respuesta, de recogida de muestras, etcétera, etcétera. Entonces, yo quise hacerlo en España. En España, en 9 años, para que fuera un documento de consenso, me costó 9 años que la gente entendiera que el orden principal de las pruebas era el alfabético. Y que luego, según un barrio que uno viva, es más rico o más pobre. Pero que realmente la entrada universal, pues como el tema de las especialidades, los que aquí son médicos lo entenderán perfectamente, el tema de las áreas de poder y demás, entonces lo presentamos en 99, y Núñez Feijóo también está mucho más jovencito, y Mate Sanz, estándares para medir la actividad de laboratorio. Pues bueno, fue una cosa que fue importantísima, pero 9 años costó, que la gente entendiera que el orden alfabético era la entrada universal. Entonces, bueno, en el tema de los laboratorios, se me ha saltado la diapositiva. Bueno, entonces, en ese mismo catálogo lo quise pasar directamente al mundo del ámbito de la donde yo estaba. Me he perdido. Bueno,
Entonces, ese laboratorio, ese ámbito lo hicimos en el Hospital Severo Ochoa, o sea que lo aplicamos en el año 2002, que fue un libro importantísimo de normalización. No existían las herramientas informáticas de hoy día y, por lo tanto, era más complicado. Entonces, siguiendo con el Severo Ochoa, yo creo que lo más importante en tantísimos años de vida profesional es tener un laboratorio boutique, no un laboratorio fábrica. Un laboratorio fábrica es el que produce resultados y uno boutique es el que da un valor añadido, porque si no, yo he vivido la revolución industrial de empezar a trabajar cuando se hacía todo de una forma manual. Entonces, la esencia era muy sencilla. Por una parte, que toda la información estuviera integrada en un paciente, no tener 25 pacientes. Por otra parte, que los aparatos funcionaran 12 horas y el sábado por la mañana, que eso permitía ahorrar costes. Y por otra parte, integrar toda la información, porque es que en aquellos momentos el circuito de una cosa, el circuito, pues como en todos los sitios, no estaban las bases de datos integradas. Entonces la gente se perdía. Si tú tenías unos análisis que te habían hecho en el circuito de primaria, ibas a la urgencia y te volvían a repetir y no se sabía qué había pasado. Entonces, yo, el mayor orgullo es haber diagnosticado a un niño de 15 años que le hace un análisis rutinario en un ambulatorio que tiene 500 de glucosa en un circuito, con un protocolo muy, muy rápido de alerta para comunicar los resultados, que venga al hospital y estar de guardia de urgencias y tener el histórico y que venga a las 5 de la tarde y ya sabemos que previamente estaba diagnosticado, no teníamos que empezar las pruebas que acabamos de hacer. Entonces, eso es una cosa que parece una tontería, que no es del mundo del laboratorio, pero los laboratorios boutique, lo digo ya así en general, se diferencian de los laboratorios fábrica en el valor añadido que dan para los pacientes. Bueno, pues es todas estas cosas. También se exige una orientación diagnóstica, el circuito de entrega de resultados muy preferente. Esto es una TSH de 400 y pico, que es una barbaridad. Esto, bueno, es el Hospital Severo Ochoa, en el final ya de mi etapa laboral, pues con un agente de laboratorio. Entonces, ya por otra parte, en el año 89 es cuando mi vinculación con la Fundación, mi padre, en el año 89 creó la Fundación Mapfre Medicina, en el 90 renuncia a todos sus cargos en los órganos de gobierno y en el 91 se propone, Carlos Álvarez, que coge el relevo, propone nuevos patronos al doctor Pedro Guillén, aquí presente, a mí y al doctor Jesús Pailos. Entonces, a partir de ese momento, pues bueno, lógicamente la vida evoluciona, se fusionan las fundaciones, etcétera, etcétera. Yo sigo vinculada como asesor en el área de seguridad del paciente. En esas etapas hemos hecho 80.000 cosas. Al catálogo este, que es lo que pensaba yo antes, pues bueno, este es un documento del 2002 que no existían. Es que hemos adelantado tanto que el tener un soporte en CD donde se diera la información era como una novedad importantísima. Hoy día, pues no es así. Hoy día ya eso está casi pasado de moda, ¿no? Pero la esencia de lo que está escrito, pues bueno. La medicina del laboratorio es otra de las cosas que yo creo que es importante en el mundo del laboratorio, no, como decía antes, no producir resultados, sino tener una relación muy estrecha con los clínicos para avanzar en la investigación médica. Y todo eso es colaboración y coordinación. ¿Ves? Medicina del laboratorio versus gestión clínica. Entonces, esto es uno de los productos que luego se comentará en un vídeo que he presentado, de los resultados más bonitos de la medicina de laboratorio que veremos en el vídeo, del despistaje de la enfermedad celíaca en el cordón umbilical de los niños recién nacidos. Entonces, ya en el año 2001 empezamos, la Fundación Avenis Donabedian nos pidió a la Fundación Mapfre Medicina, que está aquí el doctor Alonso, ella Alonso Antón, entonces crear un centro de investigación para la seguridad clínica de los pacientes. Entonces, en aquel momento era una cosa muy novedosa. Entonces, mi padre la presentó el 5 de junio del 2001 y nunca se me olvidará porque decía que no entendía las palabras técnicas que utilizábamos, sino que el sentido común era, pues lo mismo, prevenir. Hoy que estamos en el día, hoy es el Día Internacional de la Seguridad Laboral o de la Prevención Laboral. Entonces, decía que lo importante era, si todo el mundo se mataba en una curva, no todo el mundo era mal conductor, sino que realmente la curva estaba mal trazada y el mundo del seguro era igual. Lo importante era prevenir que hubieran accidentes, no solamente estar mirando en el precio final, sino era una cosa, él decía que de sentido común. Entonces fue el último acto que presentó, se murió en los 3 meses y entonces por eso hemos seguido, pues esto en las reseñas del periódico, el 19 de junio del 2001, el Centro de Investigación de la Seguridad Clínica de los Pacientes, impulsado por la Fundación Mapfre Medicina, la Avenis Donabedian. Bueno, hemos presentado en 80 foros, Ministerio de Sanidad, en los congresos de derecho sanitario, en Canarias en el 2009 con la Fundación Mapfre Juan Arteme, la seguridad del paciente, un compromiso compartido, en Asturias, en Aragón,
con distintas sociedades científicas, pues a EGRIR, la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud. Entonces, esto es muy importante lo que hicimos con la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Entonces, era un decálogo de la seguridad. Hoy día, con la pandemia muy vigente, la seguridad del paciente está en tus manos. Entonces, es un decálogo que tiene total actualidad. Entonces, pues bueno, se ha difundido en muchísimos sitios. El último acto así más relacionado con estos temas lo hicimos en San Sebastián, Jornadas de Estrategias de la Seguridad del Paciente. Entonces, ahora, en estos momentos, aparte de lo que he comentado, que este año las últimas ayudas de investigación estaban todas vinculadas con el tema COVID, como ha dicho Antonio Huertas, y la que yo tutorizo precisamente es el tema del apoyo psicológico que se ha dado, que en el Consejo de Psicología, los colegios de psicología han hecho unos estudios muy normalizados, el antes y el después. Y ahora, de prevención, ¿qué es prevención? Prevención es todo. Y la prevención es aprender a salvar las maniobras y de las cosas que salvan vidas, es decir, la maniobra de Heimlich para los atragantamientos, el hacer una RCP en un colegio o en cualquier persona que en la calle extrahospitalariamente, que es lo importante. Entonces, aprendiendo juntos a salvar vidas, se presentó, Antonio Guzmán está presente, también de consenso con el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar y el Consejo General de Educación Física y Deportiva. Entonces, es un documento que tenemos aquí, esta es el 10 de marzo del 2020, fuimos a celebrar que por fin había salido este documento para enseñar a los profesores para que transmitan a los alumnos cómo se hacen estas maniobras de resucitación y a salvar vidas. Es una forma de la seguridad del paciente, es una orientación más amplia, pero evidentemente la línea es la misma, aprender a salvar vidas. Y entonces llegó la pandemia y entonces aquí estábamos todos contentos y en 3 días estábamos confinados. Entonces, pues nada más. Muchas gracias a todos y muchas gracias por haberme escuchado este rollo un poco distinto, pero yo creo que la vida, si no se humaniza las cosas, pues es más complicado. Y yo, como he estado 30 años vinculada a la Fundación Bafre Medicina, que mi padre quiso cuando él se apartó que yo estuviera, pues lógicamente mi historia es un poco más larga. Pero nada más, pues muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Pedro Guillén, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Ah, perdón. Perdón. Un momento. Se me ha pasado, por favor, el vídeo. Hay un vídeo muy bonito. Pedro. Perdón, pero es que se me ha olvidado. Un vídeo, por favor, pasa el vídeo. Es un vídeo de 2 minutos que refleja que, aparte de la biblioteca virtual, 3 becarios comentan en 2 minutos el agradecimiento que tiene la Fundación. Becarios de la Fundación, que en vídeo lo agradecen, tenemos mucho más agradecimiento. Soy María Luz Illeruelo, gastroenteróloga pediátrica del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Cuando recibimos las becas de la Fundación MAFRE, trabajaba en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y es allí donde efectuamos el estudio. Mediante la determinación de los alelos de riesgo de la enfermedad celíaca en sangre de cordón umbilical de recién nacidos, seleccionamos una cohorte de niños con predisposición genética para esta enfermedad, pudiendo descartar del estudio a aquellos niños que no la presentaban. El objetivo fue valorar el desarrollo de la enfermedad celíaca a lo largo de años de seguimiento de esta cohorte mediante la determinación seriada de sus anticuerpos específicos, con el fin de efectuar un diagnóstico precoz en estos pacientes. El estudio realizado gracias a estas becas de la Fundación MAFRE han dado lugar a 2 tesis doctorales, 2 artículos en revistas de impacto y numerosas comunicaciones a congresos españoles y extranjeros. Muchas gracias. Como directora del área de salud del ISDE, querría agradecer a MAFRE la posibilidad de haber llevado a cabo 2 proyectos de investigación en seguridad del paciente en los últimos años. El primero en el año 2010 sobre la información de eventos adversos a pacientes y familiares, que concluyó en la primera conferencia de consenso que se realizó en nuestro país sobre este difícil proceso de informar a pacientes y a familias cuando ocurre un evento adverso en el ámbito de la atención sanitaria.
El segundo proyecto fue en el año 2012 en relación a las competencias en seguridad del paciente y cómo trasladar estas competencias a la simulación clínica como herramienta de aprendizaje para las profesiones sanitarias. Estamos seguros que estos proyectos de investigación han generado evidencia científica y conocimiento, y desde aquí nuestro máximo reconocimiento a la labor que lleva ejerciendo MAFRE durante tantos años para mejorar la seguridad de los pacientes. Sin duda, haber recibido la beca Larramendi 2004 y las becas de formación especializada en gestión sanitaria 2003 y 2008 significaron un incentivo invalorable para mi vida profesional. Soy Beatriz Camuzzi, bioquímica de Argentina, y en este centenario del natalicio del Dr. Ignacio Larramendi quiero agradecer especialmente a la fundación que lleva su nombre y a MAFRE por haberme permitido compartir valiosas experiencias en laboratorios del Hospital Severo Ochoa de Leganés, de FREMAP y de Getafe, entre otros. Con el transcurso de los años, las becas fueron sumando muchos frutos, pudiendo brindar formación en gestión de calidad en laboratorios públicos y privados de toda la provincia, reglamentar la habilitación de laboratorios bioquímicos, conformar redes de laboratorios y obtener numerosos premios. Me enorgullece especialmente haber sido seleccionada para la puesta en marcha y la dirección del laboratorio de SEMAFE, primer laboratorio robotizado de salud pública de la Argentina. Por todo lo recibido, les mando un gracias grandote, y al doctor Ignacio Larramendi y a su familia, mi gran reconocimiento por haberlo brindado todo. Ahora sí, el doctor Pedro Guillén, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, que ocupa el sillón número 39, de traumatología y cirugía ortopédica. Sí. Buenas tardes, querido presidente. Muchas gracias por presidir este acto. Señor presidente de MAFRE, y también medalla de honor de esta institución. Antonio, muchas gracias por estar aquí también. Carmen, muchas gracias. Hemos hablado muchas horas sobre esta preparación con ella y con don Luis. Muchas gracias. Y quiero decir que me he dedicado tanto trabajo como un trabajo para presentar en la academia, por el cariño que le he puesto y por la gran persona que fue don Ignacio. Presidente, verás que ellos hablan Larramendi. Yo no he dicho eso en mi vida, digo don Ignacio. No es por nada, pero entre el grupo del grupo de MAFRE y FREMAP ha venido Larramendi y tal. Para mí fue don Ignacio. Y no he dicho Larramendi nunca, pero es una forma de entender ahí. También quiero al presidente de la Fundación, Ignacio Larramendi y don Javier, muchas gracias. Excelentísimos miembros de la Real Academia, queridos hijos de don Ignacio y doña Lourdes, Carmen, Luis, Coro, Ignacio, que está a ti, Lourdes, Carlos, lo veía yo cuando se lesionaban y estaban por la nieve o cualquier sitio, y me llamaba don Ignacio. Y yo no sé nunca si sabía que me llamaba Pedro, porque siempre me llamó Guillén. Se lo dije una vez cariñosamente, Guillén. Y yo, Carlos, también se lo comentaba, y te agradezco mucho que estés aquí. Yo creo que nunca me llamó Pedro, Guillén. Bueno, querido amigo y compañero de MAFRE a todos, y queridos amigos todos.
Nos hemos reunido en el auditorio de la Real Academia Nacional de Medicina de España, muy hermoso lugar de la ciencia española, presidida por su presidente. Muchas gracias, don Eduardo. En uno de los muchos actos que se celebrarán en este centenario de don Ignacio, Hernando Errámendi. Para mí un honor hablar en este acto tan emotivo, merecido y justo de un gran hombre, empresario ejemplar y honorable, y que por mediación de la Fundación Mapfre Medicina tanto impulsó y promocionó la salud en España y en otros países, Portugal. ¿Cuántas becas hemos dado a Portugal y hemos ido a Portugal, don Carlos? Iberoamérica. Antes que se me olvide, quiero que sepan que lo he confrontado, no tengo la fecha, que ya sé que te gusta la fecha, pero han sido presidentes de las academias, de hospitales, de naciones como en Argentina, Teófilo Prado, que fue alumno durante un año allí. En México, Aviña. Muchos que fueron becados y que les buscó en algún lugar de Estados Unidos, don Carlos, la ubicación para que hicieran la estancia de las becas. Eso fue muy importante. A él le gustaba mucho la prevención y es que tenía clarividencia y entendía que la solución no está en curar enfermedades, sino en evitar que sucedan. Pocos hombres de empresa entendieron como él que a través de las fundaciones se potencia el papel de la sociedad civil. Y en su gran quehacer está la creación de la Fundación Mapfre y la rama de Mapfre Medicina, entre otras cosas que yo no voy a hablar. Gracias a ella se beneficiaron especialistas de muchas ramas de Portugal, de España, por supuesto, y de Hispanoamérica y de algún otro país. Y yo soy testigo de ella por ser el que concedía las becas con el doctor Gala y el resto del servicio de medicina desde el año 78 hasta el año, no, 76 hasta el año 2000 se concedían las becas. La cirugía artroscópica, la cirugía moderna de la rodilla, entró en América por Mapfre. Eso está reconocido. La Fundación Mapfre, por él creada, ha concedido miles de becas a todos estos países. El hospital Mapfre fue el embrión en el que se apoyaba para hablar de la medicina y por eso se montó el animalario, que yo le agradezco mucho a nuestro amigo don Carlos que está aquí, que el animalario era un sitio de investigación. Él alguna vez opinaba que había que cuidar que el accidente fuera menos grave y para ello movió en Cesvimat ingenieros, mecánicos y nos llevó por cómo se producía el accidente y qué hacer en el coche para que el accidente fuera menor y terminaba diciendo, y si le ocurre esto, que acuda a un hospital que tenga investigación. Esas palabras son de él. Él fue un gran docente en el difícil campo de la empresa y la justicia social, aunque se benefició de sus ideas todo el entramado empresarial español. Fueron sus colaboradores en Mapfre los más beneficiados. Si bien, y el bien que hacen los docentes, hombres docentes como don Ignacio, perdura sobre su memoria. Y este es el ejemplo de él. Su labor en la empresa española a través de Mapfre fue legendaria. Y lo está porque estamos nosotros aquí para contarlo. Nada es legendario si no están los demás para contarlo. Don Ignacio vive y vivirá mucho tiempo en su obra y los estudiosos del siglo XX y XXI de la empresa o del seguro tienen en él un gran legado. En su trascendencia empresarial y por su ejemplaridad, quiero destacar su ejemplaridad de conducta y en sus imperecederas enseñanzas sobre el mundo del seguro. Su vida era de intenso trabajo y con geniales intuiciones empresariales. Desde que empecé a trabajar en el Hospital Mapfre de Majadahonda, oía rumores, viene don Ignacio. Y preguntamos, es un hombre muy listo, muy trabajador y muy exigente. Siempre oía lo mismo. Y que además iba sembrando con su gran energía el germen de saber empresarial y la honestidad. Le presidió siempre. Así fue en lo empresarial, mejor fue en lo humano, que ya no he oído detalles. Y me gustaría en este homenaje del centenario de su nacimiento expresar la gratitud y el orgullo de cuanto fuimos sus colaboradores en Mapfre. Yo no tuve la suerte de ser su amigo.
ni depositario de sus confidencias empresariales, pero sí médica. Y de vez en cuando me preguntaba, Guillén, ¿cómo va la artroscopia? Oye, ¿y la investigación y esa animalaria? Porque él la había recomendado y la habían comentado con don Carlos. Era afable, atento, pero nunca fue campechano, nunca. Tampoco murmuró ni ambicionó prebendas ni honores. De esto soy testigo y lo voy a contar. Acabamos de tratar un alto cargo del gobierno y oía yo cosas y dije, yo tengo dos personas para la medalla de oro al trabajo, que son, y me contesta, no voy a decir nombre ninguno, me contesta y dice, todo tiene Pedro personas muy importantes para esta medalla. ¿Qué me dices? Yo no, le dejo los nombres. Y le dejé los nombres de don Vicente Ballina, médico de la cuenca de Asturias, donde estaban todos los mineros, y de don Ignacio. Y a los dos días me llamó y me dijo, no sabemos cómo no tiene la medalla. Presidente, él no la quiso. Y yo estaba fuera, pero era yo el culpable. Y me llamaban los hijos, papá, ¿no? Y entonces lo comento en el lugar que había y me dice, si es lo mismo, que lo quiera, ¿no? Se lo da, no el gobierno este, se lo da España por el trabajo de él, díselo. Y ya me llama un día y digo, don Ignacio, mire usted, se la ha concedido el pueblo español. Si usted no quiere, se la va a dar, y si quiere, se la va a dar, así que usted verá. Y terminó diciéndome, Guillén, hablamos. Luego se la celebró y lo celebró mucho, pero no quería prebendas. Era un hombre resuelto y una vez tomada la decisión la llevaba hasta las últimas consecuencias. Tuvo una firmeza del roble y siempre estuvo fiel a sus convicciones y en la línea de conducta que se había trazado sin debilidades y sin condescendencia. La influencia de don Ignacio en sus compañeros no solo fue empresarial, sino también en la conducta de vida. Era sencillo, modesto, enemigo de ostentaciones y prebendas, y siempre al servicio de su deber y vocación, y nunca desfalleció ante la fatiga. Su fuerte personalidad acrecentó el espíritu de trabajo de sus compañeros, y a la vez logró que abrazaran con pasión a la obra bien hecha. No solo su obra, sino su ejemplaridad hace que estemos hoy comentando con envidia perenne sus grandes logros profesionales. Aquí estamos por esto, sus grandes logros que él tuvo. Don Ignacio, en su discurrir entre nosotros de él, siempre tenemos todo un grato y feliz recuerdo. Señorías, don Ignacio disfrutaba de muchos dones, entre ellos la grandeza y el arte de enlazar objetivos e ilusiones entre sus compañeros, que es una forma de hacer feliz un grupo, una familia, una empresa. En su gran obra empresarial se le descubren rasgos de matemático, por la organización sistemática, el rigor exigente y la cautela o precaución ante teorías o interpretaciones grandilocuentes o deslumbrantes que él fácilmente desmontaba. A los innovadores les es difícil el trabajo en equipo y son más eficaces cuando lo realizan solos. Y como quieren o pretenden cambiar el mundo empresarial, su sitio no está en una corporación. Si te ilusiona cambiar el mundo empresarial u otro, en vez de trabajar en las innovaciones de otras, tendrás que componértelas tú solo. Él no tenía ni contemplaba horarios. Fue para mí un hombre afortunado en el mundo del seguro, porque yo digo que vivió el antes, el durante y el después de los grandes cambios del seguro. Y eso hizo que tuvo para mí la suerte de ser joven en un momento de la revolución de las empresas, porque hay que también caer en el momento oportuno, y creo que él tuvo. El Hospital Centro de Rehabilitación de Mafre de Majadahonda se convirtió en la clínica de referencia de la patología del aparato locomotor. Así, allí fue donde nació pues la experimentación, que quiero que vean. Esto le alegró mucho a todo el grupo. Ese fue el Premio Nacional de Investigación y se obtuvo en la osteosíntesis de soldadura con ultrasonido. El trabajo hecho todo en animales de laboratorio allí en la clínica. Eso para él fue una satisfacción y para todo el grupo y don Carlos a la cabeza, y esa distinción. En este hospital se iniciaron los cursos internacionales que han oído de traumatología, a la que eran invitados los más destacados especialistas de todo el mundo y que patrocinaba la Fundación Mafre. Y vean, cada año se publicaba un libro sobre la patología y ahí tienen
son 27 libros de cirugía ortopédica, que prácticamente son todos los capítulos esenciales, que se regalaba a todos los asistentes y era un esfuerzo enorme de MAFRE. Como verán, hay distintos colores y demás por los cambios que habían, cambios que a nosotros nos decían, hoy será así, a mí me daba igual, porque yo seguía siendo el mismo, y esos son los libros que yo tengo tanto cariño y que tanto trabajo pusimos para lograrlo. La beca de la Fundación MAFRE, su creación en el 75, ya lo hemos oído, han supuesto una gran ayuda a la formación de la patología del aparato locomotor de estudiosos de España, Portugal, Sudamérica y otros países. La Fundación MAFRE en el año 89 toma ya las riendas, pero con ese nombre, aunque la acción se seguía manteniendo. Sus pasos más decisivos se realizaron en la clínica de Majadahonda, que le inauguró don Licinio de la Fuente, que era ministro de Trabajo, y que le acompañó don Ignacio. Yo tuve la suerte de ser el primer jefe del servicio de traumatología de aquel hospital. En aquel momento nuestro hospital era la estrella de la Mutua y se asistían la mayoría de los grandes médicos, tanto de Europa como de Estados Unidos. Y siguió siempre teniendo la gran protección de los presidentes de MAFRE. Y quiero agradecer a todos, porque ese hospital fue querido siempre, y quiero recordar a don Julio Castelo, a don José Manuel Martínez y a don Antonio Huertas, que siempre apoyaron el hospital, amén de que lo llevara a la dirección. Eso para mí fue una conexión muy importante. Los simposios internacionales de traumatología, que era el número de 27, el curso internacional de rodilla, que fue el de más relevancia que tuvo entonces, del 1980 hasta el 21, se sigue celebrando. Y también hubo una conexión de la Fundación MAFRE con la Escuela de Fisioterapia, la primera escuela de fisioterapia en España. La patrocina la Fundación MAFRE Medicina y se firmó ese documento con don Carlos y demás en la Universidad Pontificia de Salamanca. Y la primera escuela de fisioterapia de España está en esa institución gracias a la Fundación. Y también en la Escuela Oficial de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que dirigía don Hipólito Durán, y que el presidente se conexionó para que los médicos estuvieran con nosotros, pudieran recibir la especialidad. También en la Universidad Complutense de Madrid, en la Cátedra de la Anatomía, con nuestro llorado don Juan Jiménez Collado, que y con eso yo creo que se hicieron más de 17 tesis doctorales en nuestro hospital, y se enseñó mucho la anatomía quirúrgica. El empuje del hospital y la puesta en marcha del animalario fue decisivo en muchas de las facetas de la Fundación MAFRE Medicina, que nació, como digo, en el 75, la de Fundación MAFRE, y en el 89 la otra, constituyendo uno de los fundamentos básicos, era la promoción de la salud. Siempre nos decía lo mismo. Se iniciaron la concesión de becas a profesionales médicos de España, Portugal, Iberoamérica, pero para poder disfrutar de la beca en otros países. Fue una innovación muy interesante. Visitaron otros países americanos, o sea, gente de Hispanoamérica en América del Norte. Y luego la revista MAFRE Medicina, actividades científicas, congresos, simposios. Su preocupación por el bien común le hizo crear CESBIMAP, que era un centro de experimentación y seguridad vial MAFRE. Y pongo yo aquí, donde un excelente grupo de expertos en accidentes de tráfico, ingeniero y mecánico, consiguieron que los accidentes fueran menos graves protegiendo el vehículo y promovió que los traumatizados fueran vistos en un hospital que tuviera investigación médica, decía él. En sus empresas puso en práctica las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia y profesó una gran fe católica que llenó toda su vida familiar y empresarial. Para terminar, les voy a mostrar uno de estos simposios que él vino a presidir y la entrega de los premios, porque sé que es innovación y os va a gustar el trabajo que él en aquel año, que fue el 26, 27 y 28 de noviembre de 1987, que aquel curso se llamaba Tratamiento de las secuelas postraumáticas del miembro inferior. Y aquí está el cartel y ahí están los profesores extranjeros invitados, Roa Camil, que es el padre del pedículo para la osteosíntesis del cuello,
Seitz de Estados Unidos, Saillant también de París, Bentley de Inglaterra y Colchero Rozas, y ahí la foto de él. Aquí podemos ver cómo nos reuníamos después de haber acabado. Este es el salón de actos de la Universidad Pontificia, de la Universidad Complutense de Madrid, y ahí estábamos decidiendo, y él está presidiendo la reunión, las becas, cómo se daban los premios. Y luego ya se llamaban a los médicos y tuvo él una acalorada discusión con don Juan Jiménez Collado, que está ahí a su izquierda. Y ahí entonces se levantó, él le dijo a ese Viladot, uno de los hombres más prestigiosos en la cirugía del pie en el mundo, le dijo, lea usted esto. Era muy generoso. Y yo le dije, don Ignacio, entregue los premios. Y dice, Guillén, voy a repartir la entrega de premios. Y vean lo que hizo. Vean lo que hizo. Esa foto es de ese día. Entregó este premio. Porque le dije yo, este chico quiere llevárselo porque su padre le conoce, don Ignacio. Y entonces se lo entregó a este chico. Entregó este. Digo, es que es el mayor de los premios que se entregan. Debería usted entregarlo. Y él no me dijo que no. Entregó este otro, que también era eso. Y ya me dijo, no me pida más que los demás. Ya no quiso entregar más premios. Y ya Paco Gala, que nos acompañó siempre y al que agradezco su fidelidad y su gran trabajo, entonces ya se levantó Viladot y entregó uno de los premios. Y se levantó luego don Juan Jiménez Collado y entregó otro de los premios. Y después ya le dijo, di unas palabras, Juan, y esto se ha terminado. Eso para mí fue una gran satisfacción. Lo hizo en dos o tres veces. Y en este momento debía estar don Carlos Álvarez. Pero también don Carlos en aquel momento tuvo la grandeza de dar un paso y dejar a don Ignacio. Don Ignacio le dejábamos todos un paso. Ahí está ya las palabras finales, que fueron cortas, y diciéndole a ellos que había que investigar. Y que no podíamos ser forasteros a la pobreza investigadora de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. A continuación tiene la palabra don Xavier Ajenjo Bullón, director de proyecto de la Fundación Ignacio Larramendi. Muchísimas gracias. No está. Bueno, antes de poner esto, me gustaría decir que para mí constituye un gran honor y es una cosa muy importante para mí, porque mi tío Agustín Bullón fue académico de esta academia. Y muchas veces tuve la posibilidad de asistir a algunas de sus conferencias. Me acuerdo una sobre el libro precioso. Creo que difícilmente se puede decir nada más de don Ignacio que lo que ustedes ya han dicho en este acto. Por lo tanto, voy a pasar esta diapositiva. Es importante decir que en el libro que se estudia en todas las escuelas de negocios, hay unos capítulos, unos párrafos en que don Ignacio detalla la génesis de esta Fundación Mafre Medicina con su acutuado rigor. ¿Por qué se ha hecho una biblioteca virtual? Bueno, porque nosotros queremos dejar constancia para el futuro todo lo que se ha hecho estos casi 30 años. Todo lo que han hecho los becarios y todos los proyectos que han sido premiados. Y que eso esté accesible a la información para todos los, para todo el mundo. Además, con la tecnología que aplicamos a esta biblioteca virtual y que voy a enseñar luego,
podemos poner en contacto, en contexto la obra académica de los premiados. ¿Qué es una biblioteca virtual? Pues es una biblioteca normal que tiene además los objetos digitales asociados a esa descripción bibliográfica. También utiliza la misma codificación bibliotecaria, lo que da muchísima potencia en la red. Y además, la Fundación Ignacio Radamenti, y utilizando la empresa Digibis, que fue creada también por Total Ignacio y que es propiedad de la Fundación Ignacio Radamenti, aplica la tecnología Linked Open Data, lo que permite vincular semánticamente cualquier registro, en este caso los registros de los becados, como voy a enseñar más tarde. Esto se hace, como he dicho antes, con esta empresa Digibis, que fue creada con don Ignacio, con mucha previsión. Él tenía unas ideas muy claras de cómo tenía que dar una gran visibilidad a la cultura española y tenía que tener una empresa que llevara a cabo esas acciones. Y eso creó la empresa Digibis, que es propiedad, como he dicho antes, de la Fundación Ignacio Radamenti. Por ejemplo, la biblioteca digital de la Real Academia de Medicina, de esta biblioteca, de esta institución, está implementada en nuestro software, lo que a nosotros nos llena de orgullo, que registros bibliográficos y las obras digitalizadas de la Real Academia de Medicina estén accesibles a través de nuestro software, es muy importante para nosotros. Esta biblioteca virtual de las ayudas de Radamenti, igual que todas las bibliotecas de polígrafos, que gracias a la ayuda de la Fundación MAFRE y sobre todo de Antonio Huertas, que hemos ido elaborando los últimos 10 o 12 años, cuentan con las mismas funcionalidades. Tanto lo que voy a enseñar antes se puede hacer igual con cualquier otra biblioteca. De hecho, esos entrenamientos semánticos se puede hacer, por ejemplo, con todos los registros de autoridad de los académicos de esta corporación. Bueno, la biblioteca de las ayudas cuenta con catalogación bastante rara. No se hace como se ha hecho cualquier otra biblioteca virtual, porque se trata, en este caso, no tanto de libros que están publicados, sino de proyectos que se han presentado a una convocatoria. Y eso, lo que desde el punto de vista biblioteconómico, se llama literatura gris. Y gracias a eso hemos podido hacer esas descripciones. Y para ello, pues hemos contado con la ayuda sobre todo de Tachi Hernando Radamenti, que era director general de Digibis, hija de don Ignacio, claro, con el director de proyectos de innovación de Digibis, César Juanes, y sobre todo con el apoyo de Patricia Juez, técnico superior de proyectos de la Fundación Ignacio Radamenti. Esta es la biblioteca virtual, tal y como se puede ver ahora en la web. Yo me voy a permitir pedirles a todas las personas que han hablado antes que yo que me facilite sus textos para incorporarlos a esta biblioteca, porque creo que tiene muchísimo interés para conocer bien la historia de esta iniciativa de la Fundación Medicina y dejarle en el tiempo en esta biblioteca virtual de las ayudas. Si no os parece mal, se los pido, de forma pública. Hay dos presentaciones que son interesantes. Una, la de don Antonio Huertas, que está incorporada en esta biblioteca, donde, como muy bien he dicho luego, se ha repetido en sus palabras, por un lado, la importancia de la aportación de la América, que era una cosa muy importante para don Ignacio,
Y por otro lado, claro, la importancia que ha tenido ahora, justamente este año, con la COVID. Y por otro lado, tenemos lo que dice en la presentación nuestro presidente, don Luis Armando Radamendi, donde hace mención a esa tecnología, Linked Open Data, que utiliza la empresa Digibiz y que, bueno, esta biblioteca virtual se ha hecho con los recursos informáticos de su propia empresa. Es decir, a nadie le hemos pedido ayuda, excepto, por supuesto, esa colaboración que tenemos tan importante con la Fundación MAFRE. Voy a enseñar tres ejemplos de cómo es esta biblioteca virtual. Este es un registro de la doctora Santurtún, doctora Sánchez Ramos y el doctor Gil Pérez. Entonces, a partir del registro biográfico de esta doctora, se puede navegar a diferentes bases de datos del mundo importantes. Por supuesto, lo primero que se navega es al propio proyecto, que se fue becado en 2012. Este registro ya está accesible en Google. Es decir, la visibilidad de ese proyecto va a estar en Google, o en Yahoo, o en Brave, constantemente. Es decir, va a ser una actualización constante. El año que viene habrá nuevos becados y su aportación estará disponible en Google. Es decir, lo que se hizo en los años 20, 90, lo que se hizo en los primeros años del siglo XX, está ya disponible en Google. Este registro tiene cosas importantes. ¿Cuál es la materia de cada uno de los becados y cuáles son la filiación académica? Esto que estoy diciendo de este caso de la doctora Santurtún se aplica a todos los becados. Unos tenemos más información y otros tenemos menos, pero es un proyecto que está abierto. El mes que viene habrá más información que habremos localizado en el tiempo. Tenemos unos apuntes biográficos y lo más importante de todo son los enlaces y vínculos semánticos. Como aquí hay muchos, bueno, maravillosos académicos de la ciencia médicas, pues conocen muy bien estas bases de datos que intentan facilitar y dar visibilidad a los proyectos académicos. Uno es OSCID, es decir, donde se da una identificación única para cada profesor, así como las publicaciones que se van actualizando. Si esto entramos dentro de 6 meses, habrá más publicaciones. Scopus es una base de datos muy importante, otro sitio general y, por supuesto, entre las ciencias médicas forma parte de ese mundo y, por lo tanto, está recogido los artículos de esta profesora en esta base de datos. Esta es NIADNET. NIADNET es la gran base de datos bibliográfica española y que tiene muchísima profundidad bibliográfica, muchísimos registros y, por supuesto, se está actualizando constantemente. MUTMED es gran biblioteca, es la gran base de datos de medicina del mundo. Cuando hemos podido aportar los artículos de cada becada, pues lo hemos apuntado de forma no automática, porque ha sido semiautomática y, sobre todo, hemos contado con la ayuda del doctor
Carlos Hernando Larramendi, hijo de Ignacia, que ha echado muchísimas horas para conocer no el mundo médico, lo conoce perfectamente, sino el mundo documental. Y Cielo, pues otra base de datos, en este caso sobre todo es Hispanoamérica. Es decir, es una forma de seguir la vida académica de nuestros becados hacia atrás y hasta adelante, y de forma constante y dinámica. Y esto es lo que intenta hacer esta biblioteca virtual, que para dar más visibilidad y accesibilidad a las obras de los becados en los últimos 30 años. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. De esta manera damos por concluida esta sesión. Yo creo que ha sido una sesión extraordinaria en la que, bueno, le agradecemos mucho a la Fundación Larramendi que haya elegido el estar aquí en esta casa, que como les decía al principio, pues es la suya. Ha sido además, yo creo que una sesión enormemente emotiva, con la que se ha narrado la figura de ese gran hombre que fue Ignacio Larramendi, y que además continúa, porque veo que la saga pues está muy muy activa y realmente haciendo una gran cantidad de cosas. Y también, pues indudablemente, a la Fundación MAFRE por el apoyo que ha generado para que pueda ser posible la realización de esta reunión en el día de hoy. En unas condiciones, como decía al principio, complicadas, que indudablemente entendemos todos, y que, bueno, esperemos que poco a poco pues nos vaya normalizándose para que realmente podamos disfrutar de todas las sesiones científicas que se hacen en esta casa. Ahora mismo las estamos haciendo en general por vía telemática, y hemos hecho una excepción para realmente acoger este acto en honor a la figura de Ignacio Larramendi, ¿no? Además, nos han presentado la biblioteca virtual de las ayudas de investigación de esta fundación, que realmente pues son extraordinarias y un gran apoyo para todos los investigadores, ahora españoles, al principio eran extranjeros. Muchísimas gracias a vosotros dos, muchas gracias a todos, que pasen una feliz tarde y gracias por haber venido a esta sesión. Se levanta la sesión.